Muy buenas noches. Hoy en Fe Católica Viva hablaremos sobre los aliados invisibles, sobre los guerreros que rodean nuestras vidas, sobre los ángeles, sobre sus raíces bíblicas y el papel que juega la civilización angelical que Dios nos ha regalado. Quizá ustedes se pregunten, ¿de verdad existen los ángeles? Aunque la mayoría de nosotros nunca hemos visto un ángel, todos hemos sido influenciados, impactados y protegidos por ángeles. Están por todas partes. Cuando celebramos la misa, está lleno de ángeles. Nos acompañan en la adoración del único Dios verdadero. Están con nosotros siempre. Hoy hablaremos de los ángeles por varias razones. Número uno, porque la existencia de los ángeles tiene un propósito en el plan de Dios y en nuestras vidas. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que su existencia es una verdad de fe. Esto significa que los ángeles son una parte indispensable en nuestra fe y en el misterio de la salvación. Son un poderoso medio para que podamos participar en el plan de Dios. Son una invitación personal para hacer nuestra la gracia de Dios para tener una vida cristiana. Así que los ángeles están ahí para asistirnos y es esencial para nuestra fe creer en los ángeles. Número dos, porque los sabios doctores de la Iglesia y los grandes santos siempre han afirmado creer en su ángel de la guarda. San Francisco de Asís, la Madre Teresa, el Padre Pío y muchos otros han afirmado una y otra vez sobre la importancia de los ángeles en sus vidas. Y número tres, porque los últimos papas, Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, los dos han reafirmado que el mundo angelical es esencial para nosotros. Nuestro Papa Benedicto XVI reafirmó el papel y la importancia de los ángeles en nuestra vida cuando dijo: ante las complicaciones de nuestro tiempo y las tribulaciones que cada individuo experimenta en su vida, es saludable recordar la poderosa ayuda y la considerada guía de los santos ángeles que trabajan juntos para el beneficio de todos. De acuerdo a algunos estudios, el 70% de la población en los Estados Unidos cree en los ángeles y cree que los ángeles y demonios juegan un papel activo en nuestras vidas. Desafortunadamente, este es un porcentaje mayor que aquellos que creen que Dios tiene un interés personal en sus vidas. Es decir, son más los que creen que le importamos a los ángeles que aquellos que creen que le importamos a Dios. Esto nos muestra claramente una idea equivocada de lo que son los ángeles. La razón de esto es en gran parte porque hemos sido influenciados, no por lo que dice la divina revelación, sino por lo que la cultura popular nos ha enseñado sobre los ángeles. Estamos tan mal informados acerca de los ángeles por los medios de comunicación, por las películas, la televisión, que nuestras creencias en los ángeles están torcidas o deformadas. Para nosotros, los ángeles han sido humanizados, son como amigos confiables, como buenos samaritanos sobrenaturales que aparecen en nuestras vidas, en nuestro camino hacia el cielo. Y esa quizá sea una idea maravillosa, pero no es necesariamente la imagen correcta. Es muy importante y esencial para nuestra fe que recobremos la verdad sobre los ángeles y que entendamos por qué Dios quiere que sean parte esencial de nuestras vidas. Sin duda hay personas que han tenido experiencias con ángeles, pero no siempre será con ángeles santos. San Pablo nos dice en varios pasajes que seamos cautelosos ante las visitas angelicales. Dice en la carta a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. A los Corintios les dice: el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hablando sobre el final de los tiempos, al joven obispo Timoteo le dirá: pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos futuros algunos apostatarán de su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso no está muy lejano de nuestra realidad. Por ejemplo, la religión mormona está fundada sobre el testimonio de Joseph Smith, según el cual un ángel se le apareció. O la religión musulmana, la denominación religiosa más grande del mundo, con más de 1 billón de creyentes. Ellos basan sus creencias en una visita angelical al profeta Mahoma, donde supuestamente un ángel le dictó palabra por palabra el libro del Corán. Entonces, los ángeles son una parte muy real de nuestro mundo, ya sean de Dios o sean de un lugar más oscuro, pero están integrados en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros como cristianos necesitamos redescubrir la verdad sobre los ángeles y dejar atrás las falsas imágenes sobre los ángeles, como extraterrestres o seres sobrenaturales, que si te comunicas con ellos te traen salud y riqueza. En Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en los capítulos más adelante, un ángel caído, Lucifer o Satanás, el adversario del plan
de Dios entra en la historia de la salvación y engaña a nuestros primeros padres. Inmediatamente después de este incidente, Dios manda querubines, ángeles guerreros, a proteger la puerta de Edén. Y nuestros padres son arrojados de aquel lugar de intimidad con Dios. En la época de los patriarcas, los ángeles están en toda la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. En la historia de Jacob, por ejemplo, este tiene una visión de ángeles subiendo y bajando por esa escalera al cielo. Y después Jacob lucha con un ángel. Su vida ya nunca será igual. Nunca volverá a caminar de la misma manera después de ese encuentro con un ángel y recibirá la bendición de Dios. En la historia del Éxodo se le aparece un ángel a Moisés en medio de una zarza. Uno de los textos más hermosos se encuentra también en el libro del Éxodo, cuando Dios habla del ángel que guía a su pueblo fuera de Egipto y de la esclavitud que encontraron allí, y los protege durante su viaje por el desierto hasta la tierra prometida. El libro de los Números reafirma que Dios guía al pueblo de Israel y los guía por medio de su ángel. Si seguimos con el libro de Josué y la conquista de la tierra prometida, en uno de los textos más poderosos en este libro, antes de tomar la ciudad de Jericó, Dios manda a su santo ángel para animar a Josué. En el libro de los Jueces tenemos el nacimiento de Sansón. Fue anunciado por ángeles. Continuemos con nuestro recorrido por la Sagrada Escritura, donde el rey David escribe varios de los salmos que nos recuerdan que los ángeles son llamados a alabar a Dios junto con nosotros. El Salmo 91, por ejemplo: pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Durante el periodo del exilio es donde más vemos la presencia de los ángeles. Es allí donde los ángeles reciben sus nombres, de hecho. Miguel, Gabriel y Rafael son los únicos ángeles a los que se les da un nombre en la Biblia. Y esto sucede durante la época del exilio. Luego Daniel recibe una serie de visiones del arcángel Gabriel y tiene una visita del arcángel Miguel. Y Miguel le dice: estoy demorado porque estaba en guerra con el ángel de Persia, con el cual estaba luchando el arcángel Miguel. Esta es una evidencia de que no solamente tenemos ángeles de la guardia, sino que los ángeles están también sobre parroquias, sobre ciudades, y que hay ángeles sobre las naciones. Están en todo el universo. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Un ángel anuncia a María y a Zacarías que tendrán un hijo. Los ángeles estarán presentes en la vida de Jesucristo, atendiéndolo en el desierto y en el huerto de Getsemaní. Y por supuesto, en el sepulcro de Cristo encontraremos ángeles anunciando que ha resucitado. En su ascensión al cielo, cuando los discípulos lo ven irse, hay ángeles que se les aparecen y les dicen que de la misma manera que lo han visto subir, lo verán regresar. Y varias veces rescatarán a Pedro de la cárcel. Van a visitar a San Pablo durante su tiempo de dificultad y estarán con la iglesia durante todo este tiempo. Es ahí donde Pablo dice una de las frases más hermosas en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre los ángeles. Les dice a los otros sobrevivientes que aunque quedaron náufragos en esa isla y casi murieron, un ángel le ha asegurado que él un día estará ante el César para proclamar la buena noticia. No le cambie. Volvemos. Esto es Fe Católica Viva sobre los ángeles.